Bien, Almagro homenajea a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte y también a Gloria Fuertes en el 32 Encuentro de Poesía Española, que tendrá lugar del día 23 al 27 de octubre. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Almagro y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, donde las estrellas serán el poeta de la tierra Francisco Cano y el joven Constantino Molina Montagudo. Ambos han ganado diferentes premios de poesía y junto al resto de poetas harán de esta 32 edición un encuentro atractivo y destacado a nivel provincial. Así lo espera el concejal de Cultura de Almagro, Pedro Torres. De que los espectáculos pues son bastante dignos, pero esos se venían haciendo otros años y que naturalmente, como no podía ser de otra forma, pues están dedicados a los héroes del momento o a los héroes de este año. A Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte en la cárcel de Alicante y a Gloria Fuertes, de cuyo nacimiento se cumplen 100. Pero bueno, Gloria Fuertes y Miguel Hernández han estado este año en todas partes, en todo momento, y creo que lo merecen, sinceramente. Así que estoy seguro de que resultará un encuentro de poesía atractivo para los almagreños y para todos los que quieran acercarse por allí, que los recibiremos con los brazos abiertos. Este año, el encuentro de poesía ha aumentado un día más el recital. Almagro acogerá de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde este evento cultural, en el que se rinde homenaje a las verdaderas estrellas, Miguel Hernández y Gloria Fuertes. La entrada, por cierto, es totalmente gratuita. 32 años, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Almagro, realizando estos encuentros de poesía, contando con artistas de la tierra, contando con artistas también de referencia nacional. Este año aumentamos en un día más la programación, nos vamos a una semana de lunes a viernes, contando días laborables, y todos los espectáculos serán en el Teatro Municipal de Almagro a las 20:30 horas, a las 8:30 de la tarde, y la entrada será gratuita. 32 años son las velas que sopla este encuentro de poesía española, donde se han dado cita no solo los mejores poetas de nuestra tierra, sino también a nivel nacional.